Dios Pueblo de Ayacucho. Esta versión la estoy tocando en el tono de mi menor. Primero voy a enseñar el punteo y luego los acordes de acompañamiento. Okay, para el punteo la primera frase sería esta. Hasta ahí. Okay. Vamos a empezar tocando sobre este acorde de mi menor. Okay, tocamos la cuarta cuerda en el noveno traste, tercera cuerda, noveno traste, segunda cuerda, octavo. Luego vamos a esta posición, segunda cuerda, décimo traste, tercera cuerda, once. Luego subimos a esta, segunda y tercera cuerda en el doceavo traste. Volvemos a la posición anterior, segunda cuerda, décimo traste, tercera cuerda, once. Luego volvemos a la posición que estábamos antes, segunda y tercera cuerda en el doceavo traste. Aquí tocamos dos veces. Luego vamos a esta posición, primera y segunda cuerda en el doceavo traste. Luego quitamos el meñique de la primera cuerda, doceavo traste, le agregamos el índice en la primera cuerda, décimo, tocamos primera y segunda cuerda. Luego volvemos a poner el meñique en la primera cuerda, doceavo traste, tocamos, quitamos. Luego vamos a la segunda y tercera cuerda, doceavo traste. Y acabamos tocando esta posición, primera cuerda, décimo traste y segunda cuerda, doceavo. Esta frase suena así. Hasta ahí. Okay, ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto, vamos a esta posición, primera y segunda cuerda en el doceavo traste. Pueden hacer un trino también. Okay. Luego vamos al quinceavo traste, primera y segunda cuerda, quinceavo traste. Volvemos a la primera y segunda cuerda, doceavo traste. Quitamos el meñique de la primera cuerda, doceavo traste, y le agregamos el índice en la primera cuerda, décimo traste. Tocamos dos veces. Luego le agregamos el meñique. Tocamos dos veces también. Luego vamos a esta posición, segunda y tercera cuerda, doceavo traste. Bajamos a esta posición, primera cuerda, décimo traste, segunda cuerda, doceavo. Luego vamos a esta posición, segunda cuerda, décimo traste y tercera cuerda, once. Luego le agregamos el dedo anular en la segunda cuerda, doceavo traste. Tocamos. Luego quitamos el anular, ponemos el índice en la segunda cuerda, décimo traste, tocamos y arrastramos dos trastes para atrás. De esta manera. Okay, terminaríamos en la segunda cuerda, octavo traste y tercera cuerda, novena. Okay, esta frase suena así. Okay. Ahora la siguiente frase sería esta. Okay, para hacer esto, tocamos la cuarta cuerda en el noveno traste, tercera cuerda, séptimo, octavo, noveno, luego segunda cuerda, séptimo traste, octavo, décimo, séptimo, volvemos a la tercera cuerda, octavo traste, noveno, luego subimos haciendo la escala, segunda cuerda, séptimo, octavo, décimo, primera cuerda, séptimo, noveno, once, volvemos al siete y acabamos en el doceavo traste. Okay, esta frase suena así. Okay, eso sería lo que tal vez se le podría llamar la estrofa. Ahora voy a tocar las últimas tres frases juntas. Se repite. Hasta ahí. Ahora la siguiente frase sería lo que podríamos llamarle el coro. Sería la siguiente. Hasta ahí. Okay, para hacer esto empezamos sobre este acorde de mi menor otra vez. Okay. Tocamos la cuarta cuerda en el noveno traste, tercera cuerda noveno, segunda cuerda octavo, primera cuerda séptimo. Luego tocamos la primera cuerda en el séptimo traste, segunda cuerda octavo. Luego esta posición de dedo subimos hasta el doceavo traste, quedaríamos en la primera cuerda, doceavo traste, segunda cuerda, trece. Bajamos un traste, subimos, ahora subimos dos trastes, quedaríamos en la primera cuerda, catorce traste, segunda cuerda, quince. Luego vamos a esta posición, primera cuerda, quince traste, segunda cuerda, diecisiete. Luego bajamos esta posición, primera cuerda, doceavo traste, segunda cuerda, trece. Volvemos a subir esta posición, primera cuerda, quince traste, segunda cuerda, diecisiete.
bajamos otra vez, primera cuerda doceavo traste, segunda cuerda trece, luego vamos a esta posición, segunda y tercera cuerda en el doceavo traste y acabamos en esta posición, primera cuerda décimo traste y segunda cuerda doceavo. Esta frase suena así. Hasta ahí. Okay, ahora la siguiente frase que contestaría esta primera frase sería la segunda de lo que era la estrofa, que sería esta. Ok. O sea, esta frase ya la saben. Ahora, bueno, eso sería todo lo que es el punteo. Okay, ahora voy a tocar lo que sería el coro, pero lento. Repite. Luego hacemos, luego de esto vendría lo que es la estrofa otra vez. Se repite. Bueno, eso sería todo lo que es el punteo. Ahora los acordes de acompañamiento para la introducción. Empecé tocando un sol mayor, luego un re, luego un sol, luego vamos a un do mayor, a un sol, un si 7 y mi menor. Okay, esos serían los acordes para lo que le podríamos llamar la estrofa, que sería esta. Okay. Entonces cuando viene el coro, que sería este. Para el coro empezamos con un do mayor, luego un sol, luego un do, sol, si 7 y mi menor. Okay, y luego se va a repetir do, sol, si 7 y mi menor. Okay, y para esta parte del punteo, para esa parte solamente sería un mi menor y un si 7. Okay, y bueno, sería todo. Gracias.